En aquel tiempo Jesús salió de nuevo a la orilla del mar. Toda la gente acudía a él y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, el de Alfeo, sentado al mostrador de los impuestos y le dice, sígueme. Se levantó y lo siguió. Sucedió que mientras que estaba él sentado a la mesa en casa de Leví, muchos publicanos y pecadores se sentaban con Jesús y sus discípulos pues eran muchos los que lo seguían. Los escribas de los fariseos, al ver que comía con pecadores y publicanos, decían a sus discípulos, ¿por qué come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús. Aquellos escribas uh, fariseos que juzgaban a Jesús porque le rodeaban, le querían, le seguían los pecadores, los pecadores públicos, los pecadores notorios. Estaban equivocados. No solamente estaban equivocados en el hecho de que de que Jesús había venido a salvar a esos pecadores, como él mismo dice. Y no estaban equivocados en el hecho de que no se sentían ellos mismos pecadores. Los pecadores eran los demás. Bueno, seguramente lo eran. ¿eh? O sea, no, no, no es que ellos, los publicanos o las prostitutas, o, no, no es que ellos no fueran pecadores. Pero los fariseos también lo eran. Creo que esta es la primera enseñanza. Que cuando juzgamos a los demás. Quizá tengamos razón, es decir, esta persona ha obrado mal. Bueno, es posible, a lo mejor, a lo mejor no, porque nunca podemos saber cuál es la conciencia, el interior, pero bueno, sí podemos decir, lo que ha hecho está mal, dejemos el juicio de Dios, del juicio a Dios, pero lo que ha hecho está mal. Bueno, pero nos olvidamos de que nosotros también tenemos lo nuestro. Jesús nos enseñó sobre ello cuando dijo. Estás fijándote en la paja que tiene tu hermano en el ojo y no estás teniendo en cuenta la viga, es decir, una, una, un pedazo de astilla que tienes en el tuyo. Fíjate primero en ti mismo y seguramente eso te ayudará a ser más justo en el juicio hacia los demás. Porque cuando nos fijamos en nosotros mismos siempre encontramos excusas. Atenuantes. A veces no solo atenuantes, sino algo que disculpa completamente. Es que estaba cansado, es que tenía un mal día, es que tenía mucha tensión y cosas así. Es que tuve una infancia difícil, es que tuve. Bueno, que posiblemente son atenuantes verdaderos. Pero en cambio, cuando juzgamos a los demás, no existen atenuantes. Ha hecho mal, hay que ver. Pues. La medida que uses la usarán contigo, así es. Por eso la primera enseñanza del comportamiento de estos fariseos es precisamente esa. Ellos consideraban que los demás eran pecadores, pero ellos no lo eran. En realidad lo eran todos, por una cosa o por otra. Es posible que los fariseos no hicieran eh, esas cosas que señalaban a los demás, es posible. Pero tenían lo suyo, por ejemplo, tenían una inmensa soberbia. Pero hay otra lección aquí, porque si este es un error de los que se consideran buenos a sí mismos, hay otro error que también nos enseña, nos ayuda a Jesús a descubrirlo. Jesús dice que no necesitan médico los sanos, sino los enfermos. ¿Pero para qué? ¿Para qué necesitan el médico los enfermos? Para que le dé una palmadita en el hombro y le diga, venga muchacho, que tú vales mucho, venga campeón, vamos, para adelante. Pues no. No, no. Los enfermos necesitan un médico para que les cure. Los pecadores necesitan a alguien que les ayude a dejar de ser pecadores. Lo que estamos haciendo, o lo que están haciendo muchos hoy en día, es decir: Estás curado. ¿Y por qué? Ah, porque yo te digo que tu enfermedad no existe. O pero eso es un absurdo, un absurdo de todo tipo, incluso racional. ¿Cómo que no existe la enfermedad? Hoy lo que están diciendo es que. Ya no eres pecador porque, porque el pecado que tú cometes, o incluso todos los pecados, o los pecados contra el sexto mandamiento y el noveno sobre todo, ya no existen. Ahora ya eh, han desaparecido del decálogo el sexto y el noveno, desde luego, y en determinadas circunstancias también el cuarto y el quinto. Es decir, aquello que el mundo dice que está bien, pues eso es que está bien y ya no es pecado. Ya dejó de ser delito, se convirtió en un derecho. Por ejemplo, el aborto y, por lo tanto, ya no es pecado. Esto es absurdo. Es, insisto, como es el médico, le dijera al enfermo: estás curado simplemente porque yo te digo que estás curado. El enfermo le diría: oiga, pero es que me sigue doliendo igual. Te sigue doliendo igual, pero es que son imaginaciones tuyas. Estás sugestionado. ¿eh? Eh, tú, tú estás estupendamente. Oiga, pero si es que no puedo ni respirar, da igual. Yo te digo que estás estupendamente. Bueno, pues eso es lo que están haciendo un porcentaje, no sé qué proporción será, pero elevado, de sacerdotes. Oiga, el mal existe. Existe objetivamente, existe personalmente el demonio. Y existe en cada uno de nosotros. Estamos enfermos. Aquellos fariseos pensaban que los enfermos eran otros. Y hoy hay una nueva categoría de fariseos que piensan y dicen que no hay ningún enfermo o que al menos determinadas enfermedades han dejado de ser enfermedades e incluso se han convertido en virtudes. Unos y otros quieren dejar a Jesús sin trabajo. Él ha venido a curar a los enfermos. Él ha venido a perdonar a los pecadores. Yo soy un pecador. Todos somos pecadores. Quizá no tengamos el pecado que ha hecho aquel o aquel otro. Pero no tenemos ningún derecho a sentirnos superiores o mejores a los demás. Yo tengo lo mío, Dios lo sabe y Dios me perdona. Y es mucho mejor decir, Señor, perdóname que decir no tengo pecados, aunque eso sea porque nos han engañado diciéndonos que lo que hacemos mal no está mal. Al final, lo que hacemos mal hace daño y nos hace daño. Demos gracias a Dios, que no nos expulsa de su lado porque somos pecadores, sino que nos ama así. Y se ha ofrecido a salvarnos y a perdonarnos. Que así sea.